Vamos a ver de qué se trata eso de calcular el desarrollo por los elementos de una niña para obtener un determinante, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Para qué yo quiero usar esto y por qué no usar Sarros, por ejemplo, por darte otro método? Te hablé de qué era un menor complementario y de qué son los adjuntos o cofactores de un elemento de una matriz. ¿Todo para qué? Para este método, para obtener el determinante mediante el desarrollo por los elementos de una línea. Para eso vamos a recurrir, para no hablar en chino básico, sé que las matemáticas son bastante aburrida cuando se habla de la teoría. Vamos a agarrar entonces un ejemplo. Y vamos a ver cómo se hace para calcular un determinante usando este método. Primero que nada, te digo, usualmente este método se suele usar, valga la redundancia, en matrices de orden superior a 3. Yo lo voy a usar acá, una matriz de orden 3, cuadrada de 3x3, sí, para mostrarte cómo se hace, pero por ahí capaz te conviene usar Sarrus, aunque Sarrus ya es un poco más cerrada, vos decidirás. Bueno, ¿cómo se calcula el determinante usando este método? Se agarra una línea, por ejemplo esta. Y ahí el nombre de los elementos de la línea. ¿Y qué se hace? Se suma las líneas multiplicadas por sus adjuntos. Entonces el determinante de esto es algo así como esto. Mira, tomo el 2 y acordate que el adjunto tenía que multiplicarlo menos 1 elevado a la columna del 2 y a la más la fila. 2 está en 1, 1. Esto me va a dar 2, ¿sí? Por el menor complementario de 2, que es esto. Si no sabes qué es el menor complementario y el adjunto, te recomiendo que veas mi video anterior y te va a ser más claro. Más menos 1. Este menos 1, sí, por menos 1 elevado a la fila 1 más columna 2 por el menor complementario de esto, que va a ser 1, 2, 5, 6. Más el último elemento, que es 2, por menos 1 elevado a la fila 1, columna 3, por 1, 3, 5, 1, el determinante de su menor complementario. ¿Y esto cuánto me va a dar? Acordate que esto tengo que calcularlo así. Yo te lo voy a desarrollar acá para 1, 2 por menos 1 elevado a la 2 va a ser 1 por 3 por 6, 18 menos 1 por 2, 16. Más menos 1 por menos 1 al cubo menos 1 por 1 por 6 menos 5 por 2. Esto quedaría, que te dije, menos 4
más 2 por esto es 4, menos 1 elevado a la 4 es 1, esto da 1 menos 15, es decir, menos 14. Como resultado, esto es 32 más menos 4 más menos 28. 0. El valor o el determinante, y acá es barras, ¿sí? Son barras, acordate que el determinante de una matriz se ponía entre barras. El valor del determinante de esta matriz es 0. Y esto, de esto se trata el cálculo utilizando el método de los elementos de una línea. Tomar una línea, sumar los elementos por sus adjuntos y esto nos va a dar el determinante. Espero que el video te haya servido. Cualquier duda, espero poder respondértela. Chao.